Lo que yo quiero hoy mostrarles es básicamente una serie de criterios, de criterios, porque como estamos viendo, hemos visto y he visto que han avanzado bien y que vamos con criterio, a veces uno viste con más criterio, con menos criterio, pero vamos avanzando en lo que es la estructura, hemos avanzado en lo que es entrepiso, hemos avanzado en lo que es vidrios, todavía carpinterías no del todo. Pero aún así, vamos a empezar a ver lo que es envolventes. Y para lo que es envolventes, no podemos dejar de pensar en el clima, en el clima. Por supuesto, nosotros no vamos a ser expertos en clima, ni vamos a hacer un estudio, ¿viste?, de geolocalización, que probablemente ustedes sí lo puedan hacer con sus SketchUp, que se pueden geolocalizar, y con eso podemos avanzar bastante en cuanto a lo que es los asoleamientos y cómo funcionan las protecciones solares que nosotros vamos a proponer. Pero como ustedes habrán visto, nuestras estructuras, yo voy a hacer una estructura muy básica, digamos, al principio, para poder tratar de avanzar en este sentido. Supongamos que yo planteo alguna de las estructuras parecidas a las que ustedes han estado, a las que ustedes han estado trabajando. Me voy a ir a una fase, no, no tan complicada como la de ustedes, porque si no voy a estar toda la tarde dibujando y no vamos a avanzar nada. Bueno, entonces supongamos que yo hiciera este pabellón, ¿cierto? Así, y que va a tener su estructura, ahí. Bueno, vamos a trabajar sobre este. Sobre un volvencito como este. Pero antes vamos a ver esto que está acá arriba. Esto que está acá arriba. Nosotros tenemos el oeste y tenemos el este, ¿cierto? Son dos orientaciones que son muy parecidas en cuanto a su efecto en la arquitectura. Y después tenemos el norte, que es un poco diferente, y la del sur, que es la más distinta de todas, ¿cierto? Entonces, vamos a ir analizando una por una, a ver qué. Digamos, qué respuesta básica podemos darle a cada una de estas, a cada una de estas, ¿no? Digamos, el sol del oeste, si ustedes han ido a Carlos Paz en la autopista en algún momento, habrán visto que el sol en un momento a la tardecita empieza a bajar y prácticamente te pega en el ojo, aunque vos bajes la visera del auto, te pega en el ojo de todos modos. Es decir, el sol del oeste es horizontal, prácticamente, completamente horizontal. Es decir, tengo un sol muy fuerte, casi horizontal del sol del oeste, ¿cierto? Del oeste. Y del este es más o menos lo mismo, ¿entendés? Del este yo tengo un sol que prácticamente es igual. A la mañana, es prácticamente lo mismo. ¿Cuál sería quizá la diferencia entre el oeste, y el este? Entre el oeste y el este, la diferencia sería la siguiente: que el oeste, el sol ha pasado todo el día calentando la casa o calentando la obra, ¿cierto? Y entonces, cuando el sol pegó horizontalmente sobre el edificio a la mañana, la obra todavía estaba fría y fresca porque estuvo toda la noche fresca. Entonces, en cambio, cuando a la tarde ya le pegó todo el día en el verano y encima baja y le pega con el oeste, sin piedad, es como que el oeste fuera más fuerte que el este en cuanto al sol. En realidad son más o menos parecidos, pero como les digo, va cargando la obra mucho más de calor, ¿cierto? Y después luego tenemos, no sé, el norte, por ejemplo, que el norte tenemos en verano que el sol, digamos, que si este fuera el sol, tiene un ángulo más o menos de 82 grados de inclinación. Es un ángulo muy, muy, casi vertical, ¿cierto? En cambio, en el invierno, está algo así como 30 y pico de grados. Esto es en verano. Aquí esto es verano. Verano. Y esto es invierno. Invierno. Entonces, bueno, por eso muchas veces en lo que es vivienda, por ahí el norte es muy bueno. ¿Por qué? Porque en el verano, con apenas un alero puedo frenar el sol
Y que ese mismo alero no me deja que no me frena el sol del invierno y entra hacia el interior de la obra. Luego tenemos el sur, que el sur básicamente no tiene asoleamiento, pero sí tiene todo lo que son las tormentas, las caídas de piedra, los vientos, entonces tiene ese tipo de afectaciones. Entonces, si yo digo que tengo que generar una protección hacia el oeste, supongamos que el oeste, no sé, venga, lo voy a hacer al revés, lo voy a hacer de este lado. Supongamos que el oeste venga de este lado. Entonces yo tengo este sol del oeste y acá tengo esta planta que estábamos dibujando recién, ¿cierto? Supongamos que tengo esta planta que estamos dibujando recién. Ahí, tengo el sol del oeste. El sol del oeste me va a pegar sin piedad todo esto, sobre toda esta fachada. Y el sol del este lo mismo, del otro lado, o a la inversa, de acuerdo a cómo esté el norte y el sur, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esto sería en planta, esto es en planta, y acá lo vamos a hacer en corte. Supongamos que este fuera el objeto en corte, este es el objeto en corte, este es el objeto en corte, acá hay una persona parada, una persona parada ahí, ¿cierto? Y acá le está pegando el sol del oeste o del este y acá la inversa, ¿cierto? Entonces, ¿qué se nos ocurre? Lo primero que, digamos, para frenar este sol, porque este sol es prácticamente horizontal, ¿cierto? Si yo hiciera un alero largo, así, muy, muy largo, lo más probable es que no lograría ningún objetivo. Hiciera un alero largo para el otro lado, tampoco lograría ningún tipo de objetivo porque el sol está casi horizontal. Entonces no me queda otra que protegerlo de alguna manera vertical, con algún objeto vertical. Hacia el oeste. Es decir, que yo tendría que estar pensando en alguna barrera que me frene el sol acá, ¿entendés? Me frene el sol a partir de esto. Bueno, y uno dice, bueno, pero genial, pero yo tenía acá toda una estructura vidriada para tener una vista y resulta que con este paramento vertical que estamos poniendo, de pronto estamos cerrando todas las visuales. Entonces, bueno, podemos pensar entonces en alguna protección de estas que sea móvil, alguna protección que pueda, por ejemplo, si esta fuera la planta, yo podría tomar estos fragmentos que fueran más o menos así y que pudiera ser que giren y que se puedan poner así, por ejemplo, que gire así, ¿sí? ¿Se ve bien? Sí, profe, se Sí, ve bien. profe. Sí, profe. Bueno, sí, que gire así, ¿ven? Entonces, yo ponerle que este fuera, no sé, este no lo sé, este no lo abrí, pero este sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo necesito que la persona que esté acá adentro tenga visuales, lo puedo abrir, ¿eh? Es una protección, un mecanismo practicable, o sea, móvil, que yo lo puedo ir girando. Y lo puedo poner así y además me va cambiando, me va modificando la imagen de la fachada. ¿Me entienden? Entonces yo podría hacer algo así y que esto, entonces sí, este señor pueda tener visuales hacia allá. Y entonces tengo que empezar a ver cómo voy a sostener esto. Pero ya lo vemos más adelante. Del otro lado, hacia el este o hacia el oeste, depende cómo esté el sur y el norte, vamos a tener el mismo efecto. ¿Me entienden? Vamos a tener el mismo efecto. Entonces, hay muchas el este o el oeste, que son parecidos. Yo dije recién esta, pero también podría, supongamos que sustituyo esta por otras placas que sean así, por ejemplo. Placas que fueran inclinadas, ¿cierto? Y que entonces el sol del oeste pegue sobre estas placas, bueno, acá se me separa un poquito, pegue sobre estas placas y no la deje pasar, ¿eh? No deje pasar el sol. La voy a replicar acá la fachada de vidrio de acá atrás. Entonces, esta fachada de vidrio sería esta. Estaría protegida. Pero bueno, está bien, pero yo de todos modos, si yo estuviera acá adentro, bueno, por ahí cuando quiero mirar así, me va a tapar este objeto. Pero cuando veo hacia allá, no me va a tapar. Ahora, si yo estoy de este lado y quiero mirar para allá, lo más probable es que vea casi toda una fachada ciega. Esto en el caso de que yo propusiera una protección solar. Una protección solar que sea fija, ¿me entienden? Que sea fija. Pues yo puedo proponer una móvil o una fija, ¿está? Y entonces, bueno, puedo proponer esa. También puedo
proponer otra más que la voy a dibujar de este lado, supongamos para, en este caso había puesto el oeste de este lado, si fuera del este yo podría proponer una de este lado, en donde yo tuviera placas que se pueden ir, esto como si fueran placas corredizas, algo exageradas, en donde yo las puedo a través de guía acumular a todas y apilar. Entonces, por ejemplo, esta se puede correr sobre esta y esta se puede correr sobre esta. Y acá en este caso las he apilado las tres juntas. ¿Tá? Entonces las he hecho corredizas y entonces acá están cerradas, corredizas, y acá están corridas y abiertas. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, donde están abiertas, bueno, va a entrar el sol. Pero está bien, yo puedo a la mañana, mientras el sol, a la tarde, mientras el sol está pegando al oeste, puedo abrir perfectamente la abertura del este. ¿Me entienden? Entonces las puedo hacer corredizas. Bueno, eso sería protecciones verticales. Incluso, fíjense, yo me imagino, digamos que, no es que me imagino, es que en realidad pasa. El sol empieza a pegarle a esta fachada y esto empieza a calentarse. Todo este parasol empieza a calentarse porque le pega el sol y se empieza a poner, digamos, más calentito, por eso lo pinto con este color naranja, y empieza a irradiar un poco hacia este lado. Pero está bueno despegarlo del vidrio. ¿Por qué? Porque esto genera como una especie de efecto en el aire que sube y corre a través de la fachada, y entonces lo que hace es ventilar. Es ventilar esto, y este aire que corre y que sube también lame esta superficie y la enfría. Pero a la vez, esta distancia evita que el calor llegue hasta esta. ¿Se entiende? Profe, y a su vez, después vamos a ver. Sí. ¿Qué distancia es esa? Esta distancia suele ser muy cómoda si por lo menos son 60 centímetros. ¿Por qué? Porque eso venía. Porque si son 60 centímetros y yo de paso hago acá una pasarela y puedo hacer que una persona pueda, una pasarela técnica, llamémosle, y que una persona pueda caminar por esa pasarela, incluso puede limpiar los vidrios por fuera. ¿Me entiendes? Entonces, en vez de tener un tipo colgado por ahí, puedo poner un tipo que sale y que puede ser o un balcón o puede ser simplemente una pasarela técnica. ¿Me entienden? Entonces, eso respecto al oeste. Entonces, Si vamos a este caso, yo pensando ya en esta estructura, sí. ¿Y no sería mejor en el tema de mantenimiento las fijas? Es probable que las fijas fallen menos que las móviles y que no necesiten de ningún recurso humano, digamos, que tenga que correrlas. Lo que pasa es que las fijas, es como te decía recién yo, tienen, digamos, por ser fijas, tienen menor versatilidad de uso, ¿me entiendes? Tienen menor versatilidad de uso que las móviles. Entonces vamos a tratar de dibujar acá un poco la estructura esta, así, y vamos a hacer pasar lo que antes teníamos como estructura básica nuestra, vamos a hacer pasar de largo. Acá tenemos el entrepiso, estas son las columnas que se apoyan en el piso, ¿sí? Y estas son las diagonales, luego veremos la carpintería y toda esa cosa. Entonces, una de esas yo puedo acá empezar a armar otra estructura, por ejemplo, en el caso de las corredizas, puedo hacer una estructura que me sirva de guía, acá, me sirve de guía, y voy tomándome a todas las puntas de estas estructuras que yo he ido sacando, tanto de arriba como de abajo. Entonces yo puedo ir haciendo ahora paneles, acá paneles móviles, por ejemplo, con guías, que se puedan correr de acá para allá o de allá para acá, ¿cierto? Y que lo voy teniendo como protección. Entonces puedo utilizar ahí lo que ustedes han ido viendo, y si no lo han visto, tienen para verlo, las clases sobre los distintos tipos de pieles, de chapas perforadas, oxidadas, tanto la, no sé, la Quadriline, como la Mini Wave, como la Wave y todas esas otras. Entonces, para ir aclarando un poco, vamos a pintar un poco acá. Supongamos que esto es el vidrio de la estructura que está atrás. El vidrio que es de la estructura que está acá atrás. Ahí está la estructura. Vamos a poner una carpintería, luego la resolveremos. Vamos por partes.
acá tenemos esta cosa. Bueno, y vamos a dibujar, vamos a dibujar ahora estos parasoles, estas protecciones que están acá, que serían estos paneles móviles. Acá hay unos que están juntos, acá me quedó uno suelto en la esquina. Bueno, yo decía, bueno, pero ¿quién los mueve esos? Bueno, los mueve, los puedo mover si yo tengo esta pasarela técnica, como decíamos, a través de algún metal desplegado pesado, de algunas planchuelas, de alguna especie de subestructura que me permite que una persona camine por acá afuera, y las mueva, entonces las va a poder mover. Entonces esto sería ahí, 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 ahí y ahí. Y acá estaría así. Entonces acá para que le voy a pintar un poquito de... Entonces fíjense cómo esto, que está dando una solución técnica, a su vez nos va dando una protección, una imagen arquitectónica. ¿Tá? Entonces resulta que yo no tengo que estar por ahí pensando cuál va a ser mi lenguaje arquitectónico, si voy a hacer ventana redondita, si voy a hacer ventana ovalada, si voy a hacer ventana... Simplemente la... simplemente, ¿cómo se llama? La misma protección solar me está dando la imagen, la imagen del edificio. Es decir, a ver, si yo... Me aguanté un segundito que no encuentro la fibra que me anda, acá está. Entonces, supongamos que yo agarro acá y les muestro eso que estaba dibujando recién. Por ahí dibujar rápido es medio complicado, pero bueno. Y estas eran las columnitas. Y acá tendría las columnitas del otro lado. Como si fuera una caja que flota. Entonces acá tenía esta, la diagonal, la otra diagonal, la otra vertical, la otra diagonal, la otra vertical y así. Entonces acá hacemos, pintamos esto, sería, los aretes serían la caja vidriada, luego le pongo un poquito de tonalizado verde al vidrio este. Y acá... Y voy a pintar esto como si fuera, por ejemplo, paneles corredizos. No, esto no iba. Bueno, paneles corredizos de acero corte. Entonces acá tendría yo las guías. Las guías que me sostienen estas cosas. Y acá tendría las personas que están acá adentro. Y ahí yo estaría teniendo ya una imagen. Por ahí acá estaría los arbolitos de la facu allá atrás. Y voy teniendo esa solución. ¿Ve? Quizá acá se me fue medio año, no importa, puede ser, acá ves que acá, ahí están las personas adentro, están las personas, estos son los postigones que van y vienen para un lado o para el otro, ¿está? Bueno, supongamos que después tenemos en esta, estábamos viendo que esto daba al este y al oeste, quizá tomemos la misma solución, pero tenemos por ejemplo esta fachada que está al norte. Y al norte, ¿qué dijimos que era bueno? Al norte es bueno, al norte es bueno, por ejemplo, si el norte, como dice ahí, si el norte pega así, en el verano, ¿yo qué tengo que hacer?
tengo que poner parasoles horizontales así. Lo estoy haciendo en corte ahora. En corte. Entonces pongo así. Supongamos que fuera esto. Esto está ahí. 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 Acá está la persona acá adentro. ¿Cierto? Acá está el vidrio. Ahí está el vidrio. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el sol venga y pegue así, va a pegar sobre este parasol. Y este va a pegar sobre este parasol. Y este va a pegar sobre este parasol. Y no va a entrar nada adentro. Y este lo hago completo ahí. ¿Entienden? Entonces, evito el sol del verano. ¿Se acuerdan? Este es verano. Pero en el invierno, me interesa que entre el sol. Y esto me permite, porque tiene un ángulo mucho más inclinado, entonces me permite que entre el sol en invierno. ¿Me entiendes? Entonces el sol va a entrar en invierno. ¿Está? Y entonces eso es una buena idea para una fachada, norte, generar un parasol horizontal, si fuera esta la que estamos dibujando recién. Sería bueno hacer un parasol así, por ejemplo. ¿Está? Hay otras formas que ya vamos a ver. Pero bueno, suponete que fueran este, que yo le hago de pronto, no sé, unas placas horizontales, acá, así. Y entonces yo estaría resolviendo el tema, y después tendría que hacer obviamente una subestructura, que es de eso se trata también esto, de que nosotros sepamos resolverlo. Por una cosa es, sepamos que hay que hacer una cosa horizontal, que hay que hacer una cosa vertical, pero después es con qué, con un bastidor metálico, con un tensor, con qué, ¿entendés? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces ahí estaría teniendo la visual del señor que está allá adentro, las visuales, pero estaría teniendo el asoleamiento y la sombra de este edificio. Esto después, bueno, puede ser una estructura que se continúe y se convierte en una gran caja ahí, con la otra fachada. Bueno, ahí se ve. Y acá estaría tirando el sol, la sombra del norte. Y esto obviamente estaría en sombra, porque estaría abajo, estaría teniendo una sombra del edificio sobre el piso. Bueno, y esa sería una de las soluciones que plantearíamos, que podríamos plantear, y que acá la podemos plantear como, y bueno, prolongando esta estructura de acá, y decir, bueno, ¿y cómo hago para sostener los parasoles horizontales? Bueno, puedo, no sé, bajar otra más, y montar, no sé, bastidores metálicos de tubos, por ejemplo, así, y después revestirlos en chapa, por ejemplo, o en aluminio, o en lo que fuera, Vamos viendo y vamos generando. Y fíjense cómo se va complejizando el edificio, que al principio era una estructura muy sencilla, pero se va complejizando con el solo hecho de tratar de generar un aislamiento térmico interior del edificio en función de protecciones solares. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Paso ahí. Nada, está funcionando todo perfecto. Se ve perfecto. Ah, bueno. Bueno, entonces, acá haríamos así, lo mismo de este lado, ¿sí? Y daría la vuelta. Ahí. Entonces, quizás de ese otro lado, lo que hacemos es, es armar otra protección hacia el este. Después, yo les decía
A ver esto, supongo que estas son las columnas. Estas son las columnas principales. Y esto tiraría una sombra para allá. Tiraría una sombra para allá. Ahí se vería la sombra del edificio. Un poquito de sombra a través de la pasarela. Esta pasarela está bueno que deje pasar el agua para que no junte agua. Ahí estaría eso. Ya que le pongamos pinta de que estamos. Piso verde. Y en una de esas, no sé, en una de esas acá, le hacemos una rampa de acceso. Acá y acá. Más larga. La rampa de acceso ahí. Con la sombra ahí. Y ahí tendríamos las personas acá. Bueno, la otra que les quería mostrar es que, por ejemplo, hacia el... Esta sería así. La que les quería mostrar hacia el norte, porque esta sería, digamos, con esta solución así, ¿cierto? Esta solución así, mientras más largas, más separadas así las puedo tener. Más separadas así las puedo tener, ¿cierto? Ahora, si son más cortitas, tienen que ir más juntas, ¿eh? Tienen que ir más juntas. ¿Por qué? Bueno, porque el ángulo del sol es así, entonces esto me cubre todo. Pero en cambio esta, si yo la hago así, me tiene que cubrir una sobre otra. Entonces, mientras más corto es esto, más necesito que estas sean largas. Que esta distancia sea más larga. Si esto es más cortito, ¿eh? Necesito que esta sea más densa. ¿Eh? Bueno, y después hay otro parasol al norte que está muy bueno, que supongamos que yo tengo este interior y este interior acá. Es el mismo ejercicio de recién, nada más que acá viene la columna. Bien, tensor. Aquí está el tipito acá adentro. Aquí tenemos este. Bueno, entonces yo digo, vos sabés que no me convence parte de tener estos parasoles horizontales, porque me molestan el sol. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo decíamos que entra el sol? Y mira, entra así el sol. Entonces me entra todo el sol acá. Y en verano se me cocina la gente porque pasa a través del vidrio, empieza a generar un efecto, digamos, invernadero acá adentro y se me calienta todo. Bueno, ¿qué podría hacer? ¿Cómo podría frenar yo? Bueno, quizá pueda hacer un alero grande así, ¿eh? Y en una de esas queda bueno. En una de esas es un alero que tiene un tensor ahí y que está bueno. O en una de esas puedo armar otro tipo de alero que sea así, por ejemplo. Yo voy poniendo como si fueran placas verticales, ¿cierto? Y eso me genera que el sol, cuando viene, pega sobre esta y no pasa. Pega sobre esta y no pasa. Pega sobre esta y no pasa, ¿me entiendes? Entonces, esta lo que me permite es una mejor visual para acá, sin problema, y me da esta otra solución, ¿eh? Que sería, qué sé yo. Quizá, a ver, puedo hacer que salga el perfil este así. Pongamos que estamos en una loma.
Entonces ahí está el tiempito ahí. Y bueno, entonces el sol acá estaría frenado por estas costillitas que están ahí. O sea que esto en corte, lo que yo les decía, pasan los dos perfiles y tendría, este sería suponente un UPN, este último, un UPN acá, y acá le voy poniendo otro tipo de tubos, o chapas plegadas, o perfiles, o lo que fuera. Acá viene uno de cerramiento, acá viene la cubierta, y acá viene la carpintería. Acá viene otro UPN acá abajo, y acá está la personita ahí. Entonces, el sol acá estaría siendo frenado por estos. Profe, perdón, dijo el primero del extremo UPN, ¿y los otros qué podrían ser? ¿Qué perfiles? Los otros, digamos, podemos hacer muchas cosas. O sea, este puede ser que sea, si yo por ahí tomo ese detalle, puede ser un UPN que sea así. Suponete que los UPN, viste, que tienen una geometría, porque son laminados en caliente, son así, y bueno, yo acá me queda este otro. Bueno, acá yo puedo poner, digamos, este sería medio estructural, porque sería el que da la vuelta acá. El de acá adentro yo puedo poner cualquier cosa. O sea, si esto, supongamos que esto puede tener, no sé, puede ser un perfil del 30. Suponete que esto tiene 30 centímetros. Entonces, bueno, yo puedo plegar dos chapas así. Lo voy a dejar hacia acá el plegado. Puedo plegar una chapa así, así y así, de 30 centímetros. Le plego otra chapa así, así y así, de 30 centímetros. Digo, para no usar otro perfil, que estos perfiles son muy pesados y muy caros. Entonces, ¿qué hago? Pliego eso y lo pongo acá. ¿Entendés? Y eso, y yo lo puedo plegar de 30 centímetros, sí. Y lo podría plegar de 32 centímetros, sí. Y de 31,7 también. ¿Entendés? Porque cuando vos plegas, vos podés plegar el tamaño que quieras. No hay problema en el plegado. Lo que sí puede llegar a haber problema es si vos querés plegar algo muy, muy chiquitito. ¿Entendés? Si vos querés plegar menos de 15 milímetros, ya vamos a tener problemas. Pero puedo plegarlo yo del tamaño que quiera. La chapa plegada es una posibilidad dentro de este sistema que es muy práctica. Entonces, no sé si se entendió, pero yo puedo tomar esta chapa que era lisa y la voy plegando. Si yo la fugo para allá, ¿y cómo le voy a unir, profe? Le voy a soldar ahí. ¿Entendés? Va a ser una chapa plegada así, y que después se va a unir allá con este perfil U de borde. Este perfil de borde que hace acá. Y se va a soldar ahí. Al mismo nivel que el otro. Bueno, luego veremos, porque vos me dirás, bueno, puedo hacer un soldador continuo, me puede llegar a entrar agua. Bueno, podemos llegar a dejar drenajes acá abajo. Puedo masillar y sellar. ¿Y acá cómo lo voy a unir esto con esto? Bueno, puedo unirlo de varias formas. Puedo unir con un ángulo L, así, que esté, no sé, abulonado ahí, o soldado, por ejemplo, el perfil. Soldado el perfil, y que con esto le paso un bulón pasante hasta el otro lado. Un bulón pasante, y paso un bulón y lo sostengo así. ¿Me entendés? Que sería sin soldar. Y si no, lo puedo, o sea, es decir, si lo viera acá, digamos, puedo poner un perfil ángulo así, se vería el ala ahí, y el otro ala acá el otro ala acá, y la otra acá. Ahí, ¿ves? Y entonces puedo poner yo un bulón pasante, sería una tuerca hexagonal, acá, paso ahí, y acá tengo otra tuerca, y lo paso ahí, ¿eh? Para que fuera construcción en seco. Y si no, lo sueldo y chao. ¿Ah? Lo sueldo y chao. Muchas veces, digamos, ustedes saben que tenemos dos tipos de uniones. Una unión es soldada y otra unión es abulonada. Lo que tiene la diferencia fuerte entre una y otra, digamos, no es tanto técnica como operativa, ¿me entendés? Operativa en el sentido de que la ventaja que tiene la bulonada es que tiene mucho trabajo en taller y mucho menos horas en obra, ¿entendés? Y en taller tiene mayor control de calidad que en obra. No es lo mismo controlar a un tipo que está soldando acá colgado
que soldar en un taller, en una industria, en donde yo estoy controlando todo, tengo, si llueve no pasa nada, si hace frío no pasa nada, el tipo suelda a 90 centímetros del piso, colgado con un arnés. Entonces a veces las uniones abulonadas son lo mejor para una de este tipo de soluciones, o lo que normalmente prefieren los herreros. A veces, digamos, en particular a mí, me gusta más soldado. No me gustan mucho las estructuras abulonadas. Obviamente que es una cuestión a veces de gustos, y a veces de que me ha pasado, por ejemplo, que por tener que soldar dos cosas al mismo nivel, salió un 30% más caro. ¿Me entiendes? Una estructura que proyectamos hace un poquito, si yo lo soldaba desfasada un centímetro, lo cual quedaba espantoso, pero para los ingenieros, para todo eso, a ellos no les importaba nada, les parecía que era genial la idea, porque abarataba un 30%, pero claro, para mí solo, digamos, un centímetro y medio corrido, era un espanto. Para ellos estaba genial porque abarataban un 30%. Pero bueno, son cosas que van pasando y que vamos aprendiendo. Entonces, en definitiva, esa puede ser una de las uniones, y con lo cual vamos generando las protecciones, ¿no? Esto, el sol le va a pegar ahí arriba y el tipo no va a tener ningún problema de visuales en esta obra que mira desde ahí. Y bueno, por supuesto que, como le decía recién, quizá esta obra le podríamos proponer, ya que a la otra le propusimos lo otro, por ahí alguna otra estructura que sea parecida a la primera que dijimos, que era pivotante. Salen estas piezas, ¿cierto? Y por ahí podemos poner unas placas, unas placas así, inclinadas o planas, que se puedan girar. ¿Tá? Pues acuérdense que la protección hacia el este o el oeste tiene que ser vertical. Puede ser vertical fija o vertical móvil. Entonces estas pueden ir generando distintas posiciones, pues por ahí en este sector de la obra no importa si le da el sol a la tarde, y en este sector sí. Entonces esto te puede dar una imagen muy distinta, ¿me entendés? En esta parte ponemos acá esta placa que está ahí, fija así. Esta está inclinada así. ¿Por qué? Bueno, no importa, porque si justo ese señor no necesita ningún tipo de cosa. Y esta directamente la pongo perpendicular a la fachada. Y esta perpendicular a la fachada. Y va generando todo un juego que me va haciendo el lenguaje del edificio. ¿Me entienden? Entonces, esto es lo que yo quisiera que ustedes simplemente vayan viendo. Cuando vayan haciendo los envolventes, vayamos pensando en que nosotros en la Facu tenemos un tremendo oeste, tenemos un tremendo oeste que nos da desde la sierra, que está muy linda la vista, pero pega muy fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer hacia el oeste? Para colmo, en el caso de los que hacen esta idea de que queremos mostrar la facultad hacia afuera y todo eso, si yo hago todo cerrado hacia el oeste, bueno, no me sirve de nada, ¿me entiendes? No me sirve de nada porque no puedo mostrar nada. Entonces, en una de esas, a la mañana, cuando llega la jornada de puerta abierta, todos estos parasoles móviles están puestos, supongamos que esta fuera la planta, digamos, no sé, acá estuviera la calle de ingreso de la universidad, yo tuviera, no sé, suponete que le hago así, una estructura así, y hago estas piezas móviles, que pueden estar así, o así, o así, o como vos quieras, ¿entendés? Entonces, cuando vienen los chicos a la mañana, a la jornada de puerta abierta, donde se ve todo, bueno, ponemos todas así. ¿Por qué? Bueno, porque a la mañana el sol no me molesta, y a la tarde la giro. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero o sea, a veces se trancan esas cosas. Está bien, yo coincido con ustedes que digamos que normalmente, digamos nosotros, nuestra tecnología no nos acompaña mucho en este tipo de cosas. Ustedes van a ver en otro tipo de países más desarrollados, en donde estas cosas se pueden hacer perfectamente. Acá estaría la persona que mira para afuera totalmente, mira hacia la ruta que está acá.
A la tarde, ¿qué hacemos? Las cerramos todas y abrimos estas. ¿Me entiendes? Y lo puedo hacer desfasada, ¿ves? Que coincide con esta. Abro estas, coso. ¿Eh? O al revés. Ahora, supongamos que está pegando el sol de este lado, porque en la mañana pega el sol de este lado. Listo, cierro de este lado, pongo todo así. De adentro se ve nada, una chapa perforada, oxidada, muy linda, ¿eh? Con una simpática estructura reticulada acá arriba, suponete. Y me frena todo el asoleamiento del este, me lo frena, ¿sí? Y a su vez calienta estas chapas, pero hay una circulación de aire a través de esto, ¿eh? Hay una circulación de aire porque no está pegado, están despegados, ¿sí? Inclusive hay otra cosa, hay veces que uno pone, no sé, un parasol pegado al vidrio. Y voy a decir, bueno, che, ¿cómo va a limpiar el vidrio? Y no hay forma, ¿me entiendes? No hay forma de limpiar el vidrio. Entonces está bueno que estas protecciones tengan que ver con la posibilidad de cambiar el vidrio, con la posibilidad de que sean limpiables y que no tenga que desarmar yo toda la estructura para poder limpiar el vidrio, ¿viste? Hay cosas que tienen que tener su lógica, ¿no? Entonces, bueno, y eso mismo, digamos, se puede pensar también quizá para el techo, ¿no? A ver, qué sé yo, yo voy a pensar que este edificio que estábamos planeando recién, este edificio, puede tener alguna parte del techo vidriado, qué sé yo, y que de pronto pueda tener yo, no sé, algunas protecciones así, ¿me entiendes? Que incluso pensando hoy cómo son las cosas, podrían ser hasta algunas cuestiones de ¿cómo se llama? De paneles solares, ponele, ¿me entiendes? Y que a su vez me frenen el sol, que viene y que pega así, ¿está? Entonces, hasta en la cubierta puede utilizar estos conceptos. Entonces, empiezan a pensar que la caja esta empieza como a explotarse. Empieza como a explotarse con los parasoles que salen para este lado, con los parasoles que vienen para este lado. Eso es lo que me interesaría. También piensen que estos tamices, tanto este como el otro, como yo les decía en esta imagen, creo que estaba por acá, esto cambia, digamos, puede tener distintos tamaños y que a su vez dan la misma solución, digamos, frenan el sol, pero tienen mucha imagen distinta, ¿me entiendes? Si yo, qué sé yo, supongamos que, ahora, otra, si esta fuera la fachada, de nuevo este volumen, hace así, si esto fuera una fachada norte, yo le puedo hacer como un rayadito de tubos muy finitos, ¿me entiendes? Que me hagan una vibración visual. Una vibración así y que desde adentro se vean muy sutiles. Supongamos que esta sea norte. Y entonces, bueno, ¿y cómo lo sostenemos? Bueno, con otra estructurita así, vendrá un tubo que sale de allá. Y arma así, otro tubo así, y me suelda todo esto. Y a través de esto, veo a la persona que está allá atrás. ¿Ah? Entonces, al tipo le hace como una especie de vibración visual, pero a su vez, en corte, lo que está haciendo es una especie de micro parasol. Luego un corte acá, de micro parasol, que lo puedo tomar con un tubo, con un bastidor de tubo que hace así, o con una L de tubo que hace así, y así. Y que se toma, obviamente, de la estructura principal, que serán dos UPN soldados, algo estructural, que se sostiene así y así. Y entonces, y acá le hago pasar del lado un poquito para arriba y me queda así. Entonces, ¿qué logro con esto? Que el sol que pega acá no pasa para adentro. ¿Tá? Y entonces acá el tipo es feliz, acá, viendo para afuera a través de un tamiz. A veces está bueno. Esta especie de visión a través de un pequeño tamiz, así. ¿El siguiente se mueve? No, no se mueve nada. Ya está, es así. ¿Entendés? Entonces, todo esto acá atrás, un vidrio,
Entonces, bueno, yo lo que he tratado de tirarle algunas, digamos, algunos conceptos y posibles soluciones para que ustedes ya empiecen a proponer algún tipo de, no solo la envolvente de esto, porque me decís, no, profe, pero esta parte mía es totalmente ciega. Bueno, perfecto, esta parte será ciega, ya veremos cómo, ya le pondrás una chapa ondulada en forma vertical, con una aislación de lana de vidrio, con unos perfiles Comesi horizontales tomados acá, y entonces completamente ciego, porque yo necesito que sea ciego, porque acá atrás tengo una biblioteca, porque si no, profe, esto es una caja de vidrio, yo no me sirve para nada. Bueno, entonces, listo, tengo esa parte ciega. Pero vos tenés que ir resolviendo, ¿verdad? Esa es la idea. Vos tenés que ir resolviendo esto en función de lo que vas necesitando. Lo que yo siempre les digo es que saber construir y saber dar respuestas técnicas te hace más libre para poder proyectar. Porque vos decís, ah, pero yo no sé cómo se hace ciego. Yo no sé cómo se frena el sol del norte. Entonces mejor no lo hago. Si nos pasa eso, estamos con problemas. Entonces yo por ahí puedo decir que todo esto va a ser ciego. Chao. ¿Entendés? Se acabó. Todo esto es la biblioteca del lado de adentro. Esta es la biblioteca y en una de esas textos también es la biblioteca de la editorial que tratamos de vender. Entonces, bueno, listo. Esto es vidrio, esto es ciego, esto es ciego. Listo. Esto y va a tener un aislamiento térmico, y entonces esto va a tener como un rayado. ¿Por qué va a tener un rayado? Bueno, porque tiene una chapa tipo wave, o va a tener una chapa simplemente acanalada, color teja, o una chapa de acero corten. Dame un segundito. Hacemos un corte un segundito. Bueno, entonces, acá estaría vidriado, ¿sá? Acá estaría vidriado, ciego, para sol, protección. Bueno, en definitiva, chicos, un poco yo quería explicarles esto para que pasásemos a esta especie de etapa donde este edificio empieza a convertirse ya más, se empieza a hacer más espesa y más densa su piel. Se empieza a dar sus soluciones, se empiezan a convertirse en algo más, más complejo que solamente la estructura como hemos estado viendo hasta ahora. Y también un poco la idea era que lo vieran y que tuvieran, digamos, en una clase, digamos, presencial y dibujada a los fines de que cualquiera que quiera consultar algo, pueda consultar. Así que, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún tipo de duda le quedó respecto a algún tipo de orientación, así, o algo, me hacen la consulta y si no, cerramos y hacemos un corte. Pero bueno, ninguna consulta, todo lo tienen clarísima. No, ahora, esto. A ver. Sí. ¿Quién es Gustavo? No, yo no pregunté nada. No, yo había dicho que sí, que estaba muy buena y ahí estábamos con mis compañeras viendo si teníamos alguna consulta, pero. Porque nosotros tenemos como un techo bastante raro, porque básicamente nuestra estructura es el techo, que es como un bosque de hexágonos. Y bueno, y ahora estamos ahí un poco complicados con las pieles y eso, y queríamos saber, bueno, sobre no nos imaginamos la separación entre el techo, el vidrio. No sé si me voy a explicar. Bueno, habrá que ver puntualmente en ese caso, pero hay casos en donde, por ejemplo, yo podría hacer, digamos, como, qué sé yo, un sobretecho acá,
No, no viene el caso. Yo creo que vos tenés una obra más medio, por lo que vos me decís, me suena medio Gabriela Mistral, digamos, pero pienso que ahondando en el techo, yo podría hacer un techo que sea más para la sombra, como así a lo Luis Cambi, que hace un techo para la sombra y un techo para el agua, en donde este sea un techo que me frene el sol, por ejemplo, sin elementos solares, que me frene el sol y que me permita pasar la brisa del viento por acá abajo, o sea, que enfríe como si fuera un bosque que tengo arriba, y que abajo tenga la impermeabilización, entonces que acá abajo tenga la impermeabilización y que arriba tenga un parasol horizontal que me enfríe esta obra. Entonces, bueno, quiere, digamos, en definitiva, la idea es que ustedes aprendan de esto para poder proyectar lo que quieran, ¿tá? Si uno sabe resolver técnicamente algo, es mucho más libre, ¿entendés? Eso es lo que tienen que entender. Entonces, aprender a resolver estas cosas les permite proyectar mucho más libremente, ¿tá? A mí, por lo menos, siempre me ha servido eso, y las cosas que no he sabido, las he ido aprendiendo durante los años, ya les tocará a ustedes, digamos, o sea, de pronto hay cosas que uno no sabe, y te juntás con un herrero y le decís, che, ¿cómo podemos hacer para doblar este perfil? Y bueno, y son cosas que ya te las va a ir dando el oficio. Nosotros tratamos de, digamos, hacer una aproximación lo más posible a lo que puede ser un proyecto viable, que vos puedas luego discutir con algún técnico propiamente dicho, con algún experto en el oficio, que te pueda dar, digamos, alguna idea más acertada o alguna solución puntual sobre tu proyecto. Pero bueno, lo que vos no podés ir es sin nada, ¿me entendés? Mucha gente te puede dar una mano, pero siempre y cuando vos lleves una propuesta, ¿me entendés? Entonces, esto es claro. Vos podés tener una propuesta constructiva, no puedes llevar una cosa absurda, puedes llevar una cosa que sea construida. Después, luego, se verá puntualmente el desarrollo de eso, ¿eh? Entonces, bueno, esa era la idea que yo quería tener hoy, era un poco este repaso sobre cómo las orientaciones tienen que ver con la solución de las envolventes, ¿está? La solución de las envolventes, obviamente tienen que ver con la imagen que yo quiero, con la imagen de la institución, cómo quiere expresarse frente a la sociedad, de la imagen de la institución, digamos, de solidez o de modernidad o de muchas cosas. Una imagen de fachada, un envolvente, transmite muchas cosas, pero también tiene que ser efectiva y eficiente. Tiene que ser las dos cosas. A mí por ahí me da bronca, hay edificios que son, digamos, absolutamente, no sé, poco eficientes, pero porque, bueno, tienen la idea de hecho, qué sé yo, parasoles verticales al norte. ¿Entendés? Hay edificios que tienen parasoles verticales al norte. Y voy a decir, bueno, escuchá, los parasoles esos te gastaste una fortuna y no sirven de nada. ¿Me entendés? No, pero que así queda bien, entonces. Pero escuchá, pero bueno, puede hacer una cosa que no sirva, porque eso lo tiene que pagar alguien. Entonces, hay que ser coherentes. ¿Entendés? Yo no puedo hacer una fachada que tenga parasoles verticales al norte, porque no me va a frenar nada el sol. No sé si ustedes se recuerdan en la biblioteca nuestra, por ejemplo, tenemos los parasoles verticales en la fachada norte, y los parasoles verticales no frenan nada el sol, ¿me entendés? En el norte. Sí, puede ser unos parasoles verticales como estos para el oeste. ¿Entendés? Entonces, tiene que ser coherente lo que quiere expresar tu edificio, lo que querés expresar vos, cuáles son tus ideales, cuáles son tus materiales, cuáles son los recursos de los que vos disponés. Pues yo de pronto no dispongo de semejantes materiales como por ahí en Chile, que tienen a mano todo lo que es Hunter Douglas, y otros elementos de fachada. Pero nosotros podemos hacer con lo que tenemos fachadas muy interesantes sin necesitar de gran tecnología, ¿no? Entonces, bueno, aprender a ser coherente, digamos, creo que es lo más difícil, ¿no? Y utilizar el sentido común como guía de nuestros proyectos creo que es
el desafío más, más fuerte. Pero todo eso sabiendo las cosas. Y si no sabemos nada, si no sabemos cómo se hacen las cosas, es difícil que podamos tener conceptos, que podamos transmitir ¿cómo se llama? Ideales de una empresa, ideales de una imagen, de lo que quiere expresar la Universidad Católica en este edificio. ¿Está? Difícil si yo no sé cómo se construye. ¿Está? Bueno, no lo quiero hacer más largo. Chicos, lo dejamos acá y bueno, cualquier cosa creo que Fiti lo va a grabar y quedan acá a disposición estos conceptos para que ustedes los puedan utilizar cuando necesiten. ¿Eh?